a buscar la pelota por la mitad del terreno Sudamérica, con Jiménez que traba y pierde, mira para Ocampo, se viene Nacional, ahí está Ocampo, la juega la puerta del área para Alessandro, viene el primero y sale Andro, la juega al medio, ¡gol! ¡Gol! Nacional. Cayó el primero en casi 16 del segundo tiempo, en una jugada rápida donde lo tomaron mal parado Sudamérica. Llega el envío al medio y Vergesio lo termina pechando abajo del arco. Sudamérica no puede creer lo que acaba de suceder. 16 del segundo tiempo, abre la cuenta Nacional. Uno lo generaba, el otro lo concreta hasta el 1-0. Lo habíamos anunciado, se concretó. Sudamérica perdonó 2, 3, 4 veces, se cerró goles increíbles. Nacional es un cuadro grande, tiene jugadores de jerarquía, no está jugando bien, está jugando en cuentagotas. Dominaron bien el balón, de Alessandro abrió a la izquierda, el pase para Vergesio, gana Nacional. ¿Está de acuerdo con el partido? No, pero los goles hay que hacerlos y por eso gana el dueño de casa. La 54, la radio del fútbol.